El Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental desarrolla el proyecto Regeneración y Saneamiento en la Cuenca del Río Manialtepec, Oaxaca, que tiene como objetivo instaurar un programa de regeneración y saneamiento natural y social en la cuenca para armonizar la relación social con el agua y la naturaleza y construir, junto con los habitantes, modelos de negocios sostenibles que mejoren sus condiciones de vida. El primer año del proyecto nos sorprendió la pandemia, a pesar de lo cual terminamos los diagnósticos necesarios para el desarrollo del proyecto, monitoreamos por primera vez la calidad de agua del río, realizamos la estrategia de comunicación con varios productos y afianzamos nuestra relación con las comunidades. Trabajamos junto con los comuneros de las aguas termales de Atotonilco en el diseño y plan maestro del sitio y se está constituyendo como área destinada voluntariamente a la conservación para convertirlo en el modelo de ecoturismo de la cuenca. Se diseñó un programa educativo especial para niñas y niños de la cuenca y se iniciaron las campañas educativas. Logramos instaurar el Comité de Representantes de la Cuenca, donde se construye una visión común y acuerdos para la regeneración. El segundo año del proyecto realizamos en coordinación con las autoridades de la Chao, el Aguaje y las Negras, construir modelos de biofiltros y lombrifiltros que evitan la contaminación por aguas residuales. Fortalecimos la campaña de educación ambiental y atendimos a más de 700 niñas y niños. E iniciamos el programa de construcción de estufas ahorradoras de leña. En lugar de construir 10, conseguimos donativos para construir 74, con lo que además de evitar la deforestación, se ahorra la mitad del gasto en leña y se evita el grave daño a la salud de las mujeres, principalmente por la inhalación de humos. Las metas para este periodo 23-24 son: instalar un vivero de plantas maderables y nativas para producir leña y reforestar. Extender el programa educativo a las y los estudiantes de la secundaria y preparatoria para involucrarlos en el monitoreo comunitario del agua. Continuaremos el programa de instalación de ecotecnias y concluiremos las obras en las aguas termales. Gracias a todos nuestros donantes por darnos la oportunidad de trabajar con la gente de este lugar tan especial y construir casos de éxito para replicar y promover un desarrollo más sustentable y justo.